Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te congojas, alma mía? ¿Por qué te me perturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud en mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se congoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón, y el monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Señor Jesús, tú que eres pan de vida, alimenta nuestro espíritu. Te adoramos. Cuídate con temor.
Ese mismo día, dos discípulos iban de camino por el sitio llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se les puso a caminar a su lado. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Así que eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? ¿Qué pasó? Preguntó Jesús. Le contestaron, todo es asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos, creyendo que él era el que iba a libertar a Israel. Pero a todo esto van dos días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante. Pero insistieron, diciéndole, quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos entregaba las escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron, es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Señor Jesús, tú que eres el Redentor.